aquí de Universum, de la sala La Química Está en Todo, y Eustaquio. Hola, hola a todos. Hola, doctor, donde quiera que esté. Sí, el doctor Ross no nos puede acompañar. Mi nombre es Juan Ramón Sánchez. Y no sé si ustedes se han preguntado cuánta energía nos va a proporcionar nuestra comida. Para esto tenemos un experimento en que Eustaquio me va a ayudar. Sí. Y para esto vamos a utilizar una gomita. Por favor, ¿puedes elegir alguna? Sí, me gusta la roja. ¿No prefieres la amarilla? No. ¿La roja? Sale mejor con la amarilla. Ah, está bien. La amarilla, entonces. Aunque la roja funciona bien también. Bueno, luego, amarilla. Ok, tenemos una gomita que al final de cuentas tiene forma de pandita. Y vamos a usar un polvo blanco que es clorato de potasio. Este ya no se consigue, antes se podía conseguir en las farmacias, porque resulta con que se descompone y reacciona violentamente con los azúcares. Las gomitas son de grenetina. Y entonces, como no me quiero arriesgar, Eustaquio, por favor, podrías poner la... Ross se puede enterar y entonces... Sí, me va a matar, doctor. No, pero te hará sufrir, ¿no? Entonces te pondrá, si quieres poner la gomita ahí, sí, en el dedo, bueno, en el clorato. Ajá. Como pueden ver, a pesar de que Eustaquio la ha mojado, si quieres mostrárselo a la cámara, por favor, pues no le pasa nada, o sea, tiene nada más un polvo blanco y no reacciona, pero porque necesita energía para reaccionar. Ahora sí, puedes calentar esto. Sí, claro que sí. El clorato, al final de cuentas, es una sal de potasio, tiene mucho oxígeno y con el calor se descompone. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es calentarlo, se va a producir, se va a pasar de sólido a líquido y pues ahí le estamos dando la energía. Ahora, con nuestros alimentos, ¿qué es lo que nos dan nuestros alimentos? Si ustedes se tocan aquí el cuello, lo primero que van a sentir va a ser calor. Y también nos va a dar energía para podernos mover. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cuánta energía tiene pues esta gomita, que de hecho es la mitad de lo que sería una en forma de pandita. Un poquito más y ya está. Sí, claro que sí. Ya casi está en estado líquido. Sí. Si quieren ya lo podemos utilizar. Y este experimento en algunos lugares se puede hacer con clorato, ácido sulfúrico, pero contamina porque el ácido sulfúrico se evapora y tenemos un ácido en la atmósfera. Ahora sí. Está ya bien. Tenemos ahí nuestro clorato ya derretido. Uh-huh. Y entonces, Eustaquio, la gomita que elegiste, sí, esta. Vamos a echarla a la cuenta de tres. Uh-huh. Uno, dos, tres. ¡Oh, se me cae! No te pongas nervioso. Es que me da miedo. Ahora sí. Ahora sí ya tenemos el experimento. Como pueden ver, se calienta bastante, de manera violenta. Escuchamos los gritos de pandita. No. Y aquí lo que tenemos es CO2 y vapor de agua. Pues ya terminó la reacción y libera mucho calor. Esta reacción se lleva a cabo en nuestro organismo, pero se hace lentamente por las enzimas del organismo. Bueno, esta reacción se presenta en la obra del doctor Ross. Ahora lo presentamos muy seriamente, pero también se presenta como parte de los experimentos de química. ¿Cuatro? ¿Estuvo bien el tiempo? Sí, estuvo bien. Acabamos de presenciar un fragmento de la obra El Laboratorio del Dr. Rost. El Dr. Rost no pudo llegar, seguramente fue a asesinar a algunas personas, pero nos acompaña el físico y químico también, Juan Ramón Sánchez, que es el jefe de la sala de química en el Museo Universum. Él está aquí para platicarnos un poco de lo que la gente va a encontrar en la sala de química y también platicarnos un poco de la química que se hace en la obra de teatro El Laboratorio del Dr. Rost. Pues Juan Ramón, muchísimo gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Renato, ¿cómo están todos ustedes? Juan Ramón, yo te quería preguntar, tú eres físico, pero estás a cargo de la sala de química, ¿cómo fue que te involucraste en este proyecto? Bueno, realmente fue circunstancial, o sea, estudié física, la terminé, y también estudié química en la UNAM, y resulta con que yo estaba a cargo de una sala que era tecnología satelital, que se cerró, y en el momento en que van a inaugurar la sala de química, la anterior responsable que estaba, sale de Universum
por razones personales. Entonces, pues me piden a mí que me haga cargo de la sala de química. Y entonces, es básicamente de manera fortuita, conocí a los experimentos porque ya había trabajado con ellos, y entonces más bien fue integrarme al proyecto de la sala de la química, hasta en todo. Porque a ti, tú estabas como, le diste más prioridad a la física, pero la química también te llamó. ¿Qué te gusta de la química? Bueno, en sí me gustan las ciencias experimentales, tanto física como química. Y en ambos casos, por ejemplo, la química, y en particular lo que presenta la sala, es cómo impacta nuestra vida cotidiana. De hecho, el 80% son aplicaciones de la química, pero con química uno obtiene los nuevos materiales, con que al final de cuentas nos han impactado, de hecho, hasta edades que tienen que ver la era del hierro, la era del bronce, que fueron en su momento nuevos materiales para la humanidad. Actualmente estamos en la era de los polímeros y las nanotecnologías o los nanomateriales se están dando y que permiten la miniaturización y, por lo tanto, el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos. Oye, cuando un chavito de secundaria, un alumno, está con la onda de aprender química, ¿tú qué le recomendarías a ese chico? A lo mejor en su clase de laboratorio no van lo rápido que él quisiera, o no se hacen los experimentos que le gustarían. ¿Qué le recomiendas a ese alumno? Bueno, lo primero que nada es que los laboratorios, todo reactivo químico tiene sus riesgos. Hay unos más peligrosos, hay otros menos peligrosos. Entonces, en la estancia de la escuela, uno tiene primero que aprender las técnicas de manejar tanto el material de vidrio, saberlos calentar adecuadamente, y también empezar a reconocer los peligros que puede tener. De hecho, algo que siempre piden en la facultad es, antes de trabajar con cualquier material, pues uno tiene que saber qué tan tóxico es su estado físico, porque no va a ser lo mismo trabajarlo de forma líquida, gas, e incluso, si uno puede pensar, nitrógeno, la atmósfera tiene nitrógeno, no es tóxico, es inerte, pero si estamos encerrados en un cuarto con mala ventilación y hay un tanque que se abre de nitrógeno, pues desplaza el oxígeno y entonces nos podemos asfixiar. Entonces, uno tiene que tener precauciones aún hasta con los que son inertes. Entonces, ahora, en ese sentido, uno como joven, uno tiene la inquietud de decir, ay, pues yo quiero mezclar cualquier cosa que se me venga en gana, calentarlos, y hay ciertas reglas que uno debe de cumplir. Por ejemplo, uno nunca calienta un recipiente que está cerrado porque puede reventar. Uno no calienta las cosas y uno no conoce cuáles son los peligros inherentes en lo que va a hacer. Cuando se convierte en gas, a lo mejor se vuelve algo tóxico. Algunas cosas sí, por ejemplo, en el caso del clorato, ¿por qué reacciona con el planeta? Primero, porque hay energía, pero se descompone. El clorato de potasio, con el calor, aparte de que se funde, libera oxígeno, y este oxígeno, que es un oxidante fuerte, pues va a quemar el pandita. Realmente eso es lo que se tiene. Uh-huh. El oxígeno más el calor es lo que origina la reacción química. Y quedó en el ambiente un aroma dulce. Sí, siempre queda en el escenario el aroma de dulce quemado, pero y que eso es algo agradable. Sí, producimos, ahí tenemos nuestra contribución al cambio climático porque producimos CO2, pero la idea es, por un lado, divertir en la obra el público, y por otro lado, ya en los experimentos donde se explica cómo ocurre la reacción, es ilustrar cómo puede esta reacción se lleva a cabo en el organismo, pero de manera controlada y muy poco a poco. Ya. Oye, cuando tú comenzaste a trabajar en el laboratorio del Dr. Rost, digo trabajar porque Juan Ramón pues siempre estuvo al lado nuestro, ¿no? Nos enseñaste a preparar los reactivos, nos acercaste todos los materiales que necesitábamos. Cuando tú empezaste a ver lo que estábamos haciendo con todo esto, ¿qué pensaste? Bueno, Universum se dedica a la divulgación de la ciencia y hay diferentes formas de tener divulgación. Como lo presenta la obra, es de una forma divertida. A veces los chicos tienen la inquietud de saber por qué ocurre la reacción, porque la obra, por su misma dinámica, más bien no te da muchas explicaciones, algunas sí, otras no, y entonces se acercan a los anfitriones. En el momento en que se logra activar la curiosidad en los visitantes, automáticamente logró su objetivo, y yo creo que Ross en un buen porcentaje sí lo hace, el laboratorio del Dr. Ross. Entonces, hay personas que, por ejemplo, dicen que divulgación debería de explicar todo, pero no necesariamente. A veces, si no queremos, no tenemos curiosidad por aprender algo, pues simplemente que nos echen un rollo, decimos, ay no,
pero siempre todos tenemos ganas de divertirnos. Claro. Y eso es lo que hace el laboratorio del Dr. Ross. ¿Tú crees que a un maestro de química le conviene que sus alumnos vayan a ver este laboratorio del Dr. Ross? Naturalmente, porque al final de cuenta tenemos una predisposición a ciertas asignaturas, como por ejemplo física, matemáticas, química. Las más pesadas, ¿no? Y porque tienen ciertas exigencias. Te piden y mucho, las partes, mucha inteligencia. No, es más bien como entrenarse. Por ejemplo, un atleta de alto rendimiento, ajá, para que pueda soportar una carrera prolongada o en su defecto, o ir a una velocidad alta, pues se tiene que preparar. Ajá. Entonces es cosa de preparación, más que la parte de que seas inteligente, es que te prepares, que seas constante y ya. Pero si uno está predispuesto y de momento un chico dice, ay, eso me llamó la atención, pues entonces cambia su actitud ante a esa asignatura y está dispuesto a trabajar un poquito más, no se le pide demasiado de esfuerzo. Y en ese sentido, la curiosidad, a veces por curiosidad uno puede decir, híjole, yo quiero saber cómo funciona un radio y quiero destaparlo. Y no le importa al chico, si tiene la curiosidad, de conseguir el desarmador, de ver la manera de cómo, si tiene la motivación de decir, lo quiero destapar, quiero echarlo a andar y dedicarle tiempo. Cuando uno dice, no tengo intención de hacer nada, pues puede que estar ahí el todo aparato arrumbado con todas las herramientas y no va a pasar nada. Entonces, el cambiar de actitud, Dr. Ross puede servir un ejemplo o un pretexto para romper estas barreras y puede que motive a alguien de decir, pues eso sí me llama la atención y a mí sí me gustaría, que es algo que en la secundaria y en la prepa o en los estudios previos a la licenciatura uno debe de tener para saber a qué se va a dedicar en la vida. Claro, está padre. Oye, en la sala de química, cuando los chicos los mandan de la secundaria a que conozcan la sala que tú llevas, ¿qué es lo que ellos van a encontrar ahí? Bueno, van a encontrar, por principio de cuentas, se toma como pretexto, si la sala se llama La Química Está en Todo, se toma como pretexto la casa. Entonces hay un escenario que tiene que ver con el baño, la sala, el comedor, el jardín, y cómo la química ha impactado estas zonas. Por ejemplo, el papel de baño, pues nosotros tenemos un problema de qué hacer con este desecho y está diseñado para que se deshaga en el agua. Y al final de cuentas, ¿por qué? Porque si uno lo tira en un cesto, pues al final de cuentas, ¿qué vamos a hacer con ese papel? ¿Se debe de reciclar o se debe de volver composta? Pero como composta, pues puede uno tener bichos en el estómago y provocar que haya, pues se propague una enfermedad. Entonces lo mejor es echarlo al agua, a la taza, y si esa agua va a un proceso de reciclado de agua, de purificación de agua, que muchas ciudades lo tienen, pues ahí se van a hacer cargo de, si hay bichitos, deshacerse de ellos. Darles cuello. A mí siempre me ha llamado la atención porque el papel del baño se deshace en el agua y otros tipos de toallas higiénicas que no les pasa eso. No, porque está diseñado, o sea, al final de cuentas todos los papeles tienen celulosa y lo que los mantiene aglutinadas es algún tipo de cera o algún aglutinante. Y el papel de baño está diseñado para que esa cera sea soluble en agua. Entonces simplemente se va a deshacer. Mientras que otros, si por ejemplo uno dice, híjole, pues un poco de papel periódico o otro tipo de papel, ese papel, el aglutinante no está diseñado para que, no es soluble en agua, y entonces va a tapar. Todo tiene que ver con química. Sí, todo tiene que ver con química. Oye, ¿y qué más qué más hay en tu sala? Bueno, también hay una serie de cosas como pigmentos, se habla de las pinturas, con las pinturas se hacen, pues uno tiene que pintar el auto o la casa para protegerla del medio ambiente. También tenemos alimentos, o sea, la humanidad tiene el problema de no siempre se producen los alimentos como los queremos y hay que conservarlos. Entonces hay químicos que se utilizan de manera natural o sintéticas para conservar alimentos, y hay una sección de experimentos de química, tanto de demostración como que el público haga algún experimento. Eso seguramente es lo que más les gusta. Sí, seguramente es lo que más les gusta, y los anfitriones que están en la sala y que atienden al público de manera gratuita están encantados de hacer experimentos con el público o demostraciones. Bueno, pues si quieren visitar la sala de química, estamos en Universum,
En un momento más vamos a dar bien la dirección y todos los datos. Pues Juan Ramón, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros y platicarnos un poquito. Nos queda ya poquito tiempo para acabar este programa. Está conmigo, ya se peinó y toda la onda, el actor Said. ¿Said qué? ¿Qué tal? Bueno, yo soy Said Rolba. Oye, Said, tú eres actor. Sí. Y estás, eres el personaje de Eustaquio en el laboratorio del Dr. Rost, que es una obra que lleva cerca de 5 años, más de 400 representaciones, todo el tiempo tienes teatro lleno, tú no sabes lo que es tener teatro a la mitad, ni mucho menos. Platícanos, ¿cómo fue que llegaste a esta obra? Pues la verdad es que yo tenía una amiga que tenemos justo usted y yo en común, y un día me invitó a hacer un spot de radio. Me dijo, pues, es que se necesita apoyo. Dije yo, bueno, voy, ¿no? Y llegando ahí, pues usted, que es el director de la obra del laboratorio del Dr. Rost, me preguntó que cómo andaba con mis horarios. Y yo le dije, pues, estoy libre. Me dijo, ¿te interesaría hacer el casting para el personaje de Eustaquio? Y pues, yo dije, sí, claro. Y entonces al otro día ya hice el casting y fue realmente muy rápido porque me dijo, bueno, pues estamos listos, entras y así, así. Platícanos un poquito de la obra, ¿qué pasa en esta obra? Bueno, en la obra se habla mucho de química, se hacen 15 experimentos distintos, se explica cada uno de los experimentos y a lo largo de la obra las participaciones, bueno, son dos personajes, que es el doctor Rostizado, y Eustaquio, que es el personaje que hago yo. Pero no se llama Rostizado. Bueno, se llama Rost, pero se apellida Izado. Y entonces él le molesta mucho que le digan Doctor Rostizado. Y entonces de repente el personaje de Eustaquio lo molesta un poco diciéndole Rostizado, ¿no? Entonces, pues de ahí va un poco los experimentos. Y entre que este personaje, que es un poco lento además, hace muchas jugarretas y se divierte un poco ahí, y aparte es inocente y es un poco torpe. Entonces, pues se mezcla justo este asunto cómico con la química, y entonces se vuelve muy divertida la interacción entre los dos personajes. Si Eustaquio es como distraído, como torpe, ¿cómo es el Dr. Rost? El Dr. Rost es muy propio, es muy serio, juega mucho con la gente, pero tiene un humor muy ácido y se relaciona mucho con el público, pero todo el tiempo les está haciendo bullying, los molesta, incluido al personaje de Eustaquio, pero él es como muy serio, muy propio. ¿Tú por qué crees que esta obra siempre tiene teatro lleno? Yo creo que justamente porque se da el chance, la oportunidad de poder relacionarse con el público y que el público se sienta divertido, pues que se vaya a reír y a aprender justamente de la química, porque muchas veces se piensa que porque la química es un poco complicada o parece complicada, no se puede relacionar con el asunto de ser divertida. Sin embargo, la obra lo lleva a la diversión. Said, pues se nos está acabando el tiempo. Platícanos muy rápidamente, ¿cómo le hace la gente que quiere ir a ver el laboratorio del Dr. Rost? ¿Dónde está? ¿Qué horarios? ¿Cuánto cuesta? Bueno, pues estamos en el Museo Universum, estamos todos los sábados y los domingos a las 12:30, el costo del boleto es de 50 pesos y si tienen credencial de estudiante o de maestro, se los dejan en 40 pesos. Pero hay algo padre que la gente no sabe y es que los maestros entran gratis. Ah, muy bien, ahora sí, ya. Si entran a la página de internet, ahorita yo se las voy a dar, y se apuntan, los maestros entran gratis al museo, a las obras de teatro del museo, porque nos interesa que la gente que tiene contacto con los alumnos vea nuestro teatro y los mande, ¿no? Es un teatro de muy buena calidad y a buen precio, entonces pues la mejor forma de tener teatro lleno también es que los maestros entren gratis. ¿Y dónde está este museo? Bueno, está, pueden, si van en el metro, está saliendo del Metro Universidad. Pero está en la zona cultural. A ver, esto que nos lo diga Ramón, él se lo sabe muy bien. Bueno, Universum se encuentra en la zona cultural de Ciudad Universitaria. Está más cerca de Avenida del Imán. En sí, de hecho, saliendo del metro hay una ruta de Puma Bus, que es el que va a la zona cultural. Y básicamente se van a ese camioncito es gratuito y se bajan en la parada de Universum. Sí, está ahí, es facilito llegar. Si vas en coche,
tienes estacionamiento muy grande, pagas 10 pesos, te olvidas del coche todo el día, no hay bienes ni cosas raras, muy seguro, puedes llegar en Metrobús, puedes llegar en metro, puedes llegar en coche. Entonces, Universum es un lugar muy padre, no es caro y le hace el día a la familia, ¿no? Ves teatro, te metes a la sala de química, puedes comer ahí, hay muchas cosas que ver y no... es un lugar muy seguro para la familia. Pues bueno, el programa está terminando, solo me resta darles la página de internet. ¿Nos la quieres dar tú? Ahí van a encontrar toda la información de Universum y de su teatro. Sí, la página de Universum es www.universum.unam.mx y ahí pues van a ver todas las opciones que ofrece Universum. Gracias. Pues muchísimas gracias a la gente de esta dependencia que nos da oportunidad de venir aquí a transmitir, a hablar un poquito de ciencia, hablar un poquito del Teatro de Universum. Joy, por ser tan buena productora, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, pronto.